They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. FIFA World Cup 2018, FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Esperaba que Qatar ganase la votación. El mundo estaba seguro que Estados Unidos iba a ser el próximo sede de 2022. What does Qatar have more than anything else is money. Yo no creo que estén tan inmunizados contra el FIFA Gate en Europa. Una cosa es saber, otra es tener pruebas. ¿Cuántas lecturas nos deja el FIFA Gate? La más visible es que se puso fin a una cultura de corrupción. La menos visible es que los únicos presos fueron dirigentes latinos y los ejecutivos de las poderosas cadenas de televisión que fueron beneficiadas con los contratos corruptos. Es cierto, cayeron Jawil en Traffic, Bursa con torneos y los Hinkies en Full Play. Pero ellos hicieron el trabajo sucio. Los que finalmente ganaron fortunas fueron esas grandes cadenas de televisión y lo siguen haciendo. ¿Qué podemos pensar cuando individuos quedan condenados, pero no organizaciones? Y realmente lo que veo es que para Fox o para Televisa o para FIFA, pagar una pena financiera a la fiscalía termina siendo nada más un costo necesario para seguir adelante. Yo solo no entiendo esa parte del FIFA Gate. Eso no entiendo. ¿Por qué que las emisoras no fueron arroladas? Pero no me cabe ninguna duda que esto forma parte de un cierto código, si se quiere, mafioso, de hasta acá llegamos. Vamos a avanzar con las coimas en el fútbol, vamos a ponerle un límite al FIFA Gate. Y ese límite son los banqueros, ese límite son los grandes empresarios de medios. Yo creo que hay una pata europea que tiene que ver con la filial estadounidense de MediaPro, que es Imagina, y que ya tiene uno de sus ejecutivos acusados. Y que en algún momento va a dejar algo esa pata de la investigación. Vai me dizer que os executivos do Sr. Murdoch e o Sr. Murdoch são pessoas de quem você compraria um carro usado? Ora, é claro que não. É claro que não. Mas esses estão preservados, sem dúvida nenhuma. Passaram por las manos de ellos muchos millones de dólares de coimas. Y en definitiva, no pasaron un solo día en prisión. Yo creo que un defecto de la justicia norteamericana y probablemente defecto de justicia en todas partes es que las empresas casi nunca pierden. Las empresas sobreviven aunque sus dirigentes tienen que irse a la cárcel o pagar la pena. Torneos, acusado de fraude electrónico en el grado de conspiración, devolvió al Departamento de Justicia de Estados Unidos casi 112 millones de dólares. Bursaco vendió su parte, 20%, y la empresa tiene como accionista mayoritario a DirecTV de Estados Unidos. Jawila pagó una multa de 151 millones de dólares. Traffic, con Jawila fallecido, queda fuera del negocio. Fox también pagó multa, aunque el acuerdo fue secreto. Globo y Televisa negaron haber pagado sobornos. Pero Globo despidió a su ejecutivo Marcelo Campo y Televisa recortó supuestamente poder a Emilio Azcárraga-Jen, presidente del grupo. También cambió su conducción la propia Federación Mexicana de Fútbol. Después del FIFA Gate, las cadenas de Estados Unidos fortalecieron su presencia en Sudamérica, televisando ligas locales. Turner, DirecTV, Fox, que pasó a manos de Disney, dueña también de ESPN y plataformas como Amazon y Facebook. Originalmente, en 2015, 2016, 2017 y hasta 2018, es decir, tres años después
del FIFA Gate, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo a la Conmebol que no había ninguna necesidad, comillas, porque se lo dijo oficialmente, de cancelar los contratos que tenía vigentes. A esas mismas empresas, cuyos ejecutivos estaban metidos hasta la cintura o hasta el cuello en el FIFA Gate, el Departamento de Justicia de Estados Unidos les decía que podían seguir adelante con sus contratos millonarios. Es claro que perdieron el negocio del fútbol unas cadenas a favor de otras. La mayoría han sido de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, bueno, las principales cadenas, a ver, no es novedad, y el poderío económico que tienen les permite tener los derechos de cualquier lugar, de cualquier disciplina deportiva. Las empresas cuyos ejecutivos fueron los protagonistas principales del escándalo de corrupción más grande de la historia del fútbol, siguen haciendo negocios con el fútbol y siguen viviendo gracias a los contratos de derechos televisivos. Que quizás ahora sean más transparentes, lo intuimos, no lo sabemos. Veamos en qué situación están algunos de los principales implicados a mitad de 2021. Bursaco confía en que jamás irá a prisión. Alquila un departamento en Nueva York. Camina ya sin tobillera electrónica judicial, pero debe permanecer dentro de Estados Unidos. La justicia aplaza su condena. Quiere seguir aprovechándolo como arrepentido porque el FIFA Gate no ha terminado. Eladio Rodríguez, mano derecha de Bursaco y ex-controller de torneos, firmó en Estados Unidos un acuerdo de no persecución penal. Debe devolver dinero, una especie de reparación. Hoy es un testigo de la fiscalía. No hay caso ni cargos contra él. Hugo y Mariano Jinkis, directores de Full Play, fueron sobreseídos de lavado de dinero en la causa argentina del FIFA Gate. Son ciudadanos libres y siguen en el negocio de la televisión. Si salen de la Argentina, Interpol podría extraditarlos a Estados Unidos, donde sigue firme una acusación contra Full Play. Como casi todos los acusados, rechazaron hablar para este documental. Mientras tanto, el chileno Sergio Jadue es hoy también colaborador del FBI. Cambió pena por delación. Confía en una sentencia reducida. Su ex esposa afirma que Jadue lleva una vida lujosa en Miami, Mercedes-Benz incluido. Solo hubo un dirigente absuelto, Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Su abogado, Bruce Udolf, tiene la explicación. Clearly, there was very scant evidence implicating Manuel Burga in the crime, and I think it was the lack of evidence that caused them to reach a not guilty verdict. Según la Fiscalía de Brooklyn, Burga aceptó 4,4 millones de dólares en sobornos, pero nunca los recibió. Permaneció 2 años y 22 días detenido bajo libertad restringida. Fue liberado en 2017. No one ever testified that Manuel ever got any bribes at all. The closest they came to that was that there was a sheet that was created for all of the members of the group of six that indicated what monies they were supposed to get. And they had done one for all of them, all the ones that had received bribes and also one that didn't, and that was Manuel. Pero lo cierto es que el FIFA Gate todavía no terminó. ¿Habrá algún nuevo detenido, también latino? Mientras tanto, la pelota sigue girando. El 21 de noviembre de 2022 comenzará el inesperado Mundial de Qatar. Primer Mundial que se jugará en noviembre. Así evitará el duro calor del verano. Y primer Mundial también en Medio Oriente. This is a World Cup that's taking place at the meeting point of Africa, Asia, and the Middle East, and Europe. And so I think you're going to see much greater interest from those regions. Quando a gente olha para as últimas Copas do Mundo, o que a gente tem em comum? Na África do Sul,
no Brasil, na Rússia e teremos no Catar. Democracias incipientes, pouco controle social e muita corrupção. Em todos eles. Não é isso? Interessa a FIFA esse terreno. Are women going to be arrested because they're wearing a short skirt? If they have a, you know, glass of beer, if they have a boyfriend? It's just the world's worst place to have soccer, the World Cup. So for a lot of the fans coming from Muslim countries, alcohol is not an issue. And of course, sexual orientation is not an issue. I think what you are going to see is that all of those things are going to be accommodated. En abril de 2021, el diario inglés The Guardian alarmó informando que cerca de 6.500 trabajadores migrantes murieron en Qatar desde que el país fue designado sede en 2010. En realidad, en la construcción de los estadios, los obreros muertos no llegaban a 40. Pero yo he estado en Qatar 3 veces y es majestuoso lo que están haciendo para un mundial. Y todo además en forma transparente. Yo por lo menos no vi maltrato a los trabajadores. Recorrí obras y no me las maquillaron porque llegábamos a recorrer las obras sin que le avisaran absolutamente a nadie. Y yo vi todos los señalamientos y las medidas sanitarias y todo para los obreros. Pero lógicamente, al tratarse de pakistaníes e hindúes que dejan su país para ganar dinero, y luego no los dejan regresar hasta que no terminen su trabajo, pues de ahí viene todo el escándalo. In September 2020, you know, that Qatar carried out, you know, a significant reform. So it removed the ability of the employer to stop a worker moving to a different job. Amnistía Internacional denuncia que los trabajadores migrantes pagan hasta $4,300 a las agencias de contratación para conseguir empleo en Qatar. Muchos se endeudan para poder viajar y terminan cobrando con atraso cifras inferiores a las prometidas en su país de origen. Their deaths are simply categorized as heart attacks, cardiac arrest, natural causes. Causes, this gives no insight into why people have died. And this is, remember, in a context where people are working extremely long hours in some of the hottest, most humid temperatures in the world, with poor diet and poor living conditions. Francia dio un voto clave a Qatar. 9 días antes de la votación de 2010, el presidente Nicolás Sarkozy citó al Palacio del Elíseo a Michel Platini y pidió el voto político por Qatar. ¿No es eso corrupción? Según Chesnot, los dineros de Qatar llegaron hasta a la fundación del expresidente Bill Clinton, quien había abandonado furioso la votación de 2010 tras la derrota de Estados Unidos, rompiendo minutos después un cenicero contra el espejo en su hotel en Zúrich. Caído Blatter y caído su sucesor Platini, Gianni Infantino, quien había sido secretario general de Platini en la UEFA, llega a la presidencia de la FIFA en 2016. ¿Acaso delató él mismo a los fiscales suizos aquel pago secreto de Blatter a Platini que terminó facilitando su arribo al trono? Información anónima que llegaba, hoy te podría decir, no tengo la seguridad y no quiero acusar a nadie, pero de anónima no tenía nada, porque había detalles que solamente una persona que estaba al lado de Platini o de Blatter debía conocer. Algún delator tuvieron al lado, porque si vos sabés la hora que comió, la hora que salió, dónde estaba, son... Y que sea anónimo. ¿Quién era
la mano derecha de Platini, Gianni Infantino. ¿Quién sabía de estos 2 millones de dólares como para declararle a alguien? Gianni Infantino era el hombre de la mayor confianza de Platini, presidente de la UEFA. ¿Quién emerge entonces como candidato sancionado Blatter? El hombre de confianza de Platini. Casualmente, el que llevaba el portafolio. This is when they came down, because out of a sudden the Swiss justice had this agreement between Blatter and Platini about these 2 million payment for former work of Platini. So I could imagine that he had his hands in this intrigue. But what we see is that his close friend, Rinaldo Arnold, a prosecutor in Switzerland, a very shady guy, suddenly went for the first time in his life to Mr. Lauber, attorney, the federal attorney in Switzerland. We know that they sat together several times after this, and was always about the FIFA, of the FIFA affairs and of Infantino's personal affairs. Mas o Infantino, eu te diria que é mais do mesmo, né? Porque o Infantino é apenas um Blatter com um ar mais moderno. I think there is, I really have to say, there's nothing grew better since Blatter. I never expected it. You still have these limousines driving around, the culture is still the same. And crucially, you have 211 national football federations who have one vote each to vote for the president every year. Let's go FIFA, let's go FIFA. Thank you so much. Thank you. Pese a las acusaciones del FIFA Gate, la nueva FIFA de Infantino mantuvo la sede de Qatar. En sus primeras medidas, Infantino echó al portugués Miguel Maduro, titular de la Comisión de Gobernanza, y también a los jefes de la Comisión de Ética que investigaban denuncias en su contra, el ex juez alemán Hans-Joachim Eckert y el rumano Cornel Borbeli. En su lugar, puso a jefes más amigables, el griego Basilios Skouris y la colombiana María Claudia Rojas. You can laugh about it, like this lady who is doing the ethics investigations, who never did criminal law in their life, really growing much worse with Infantino. Yo me siento injuriado por Infantino, como se siente Corneli, como se siente Hans-Joachim Eckert, como se sintió Maduro, corruptos nosotros. Si llegaste con la Junta Electoral, ¿por qué no me impugnaste si yo era corrupto? ¿Por qué no impugnaste la suspensión de Blatter, de Platini con el Comité Ética? Entonces, claro que nos duele, claro que me siento injuriado. The problem with FIFA, in my opinion, is the structure of the pyramid. You had a great opportunity in 2015 to shut everything down, to close everything down and start again. But we didn't do that. So you still have a FIFA president who is all powerful. You still have a council, FIFA council. You still have them being paid $250,000, $300,000 to go to 4 meetings a year. ¿Por qué está investigado él? Porque cruzaban la frontera con Italia cuántas veces por día. Y cobra $1,500. ¿Sabes lo que es Italia? ¿Suiza? Una cuadra. Y cobras $1,500 por día que estás afuera de tu país. Porque tomaba aviones privados de los rusos, aviones privados. Bueno, eso es ética.
Eso es ética. Y le digo más a señor Infantino, que algún día me explique por qué le hizo el golpe de Estado a Yatoyu, el presidente honorario ya, el más viejo de FIFA, de Camerún, para que tomara el mandato hoy el africano Ahmed Ahmed, que tanta purga, cuando fue a París en el comité ejecutivo, fue preso. No debía saber por qué. La vieja FIFA no está enterrada del todo, todavía existe. La nueva FIFA ha tratado de olvidar aquella FIFA rápidamente. Fue un golpe que sacudió brutalmente al fútbol y a la propia FIFA, pero no le ha quitado de encima el escarnio y la suciedad que mantuvo durante mucho tiempo. Si Estados Unidos fue policía mundial, la justicia suiza, en cambio, desnudó pura incompetencia. Dejó prescribir causas de la era Blatter. Echó a un fiscal jefe, Michel Lauber, por negligencia para investigar a Infantino. Designó un fiscal especial más duro, Stefan Keller, pero lo echó porque se extralimitó en sus funciones. La prensa alemana fue categórica. La justicia suiza es de República Bananera. En 2026, el Mundial se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El primer jefe de Estado al que llamó Infantino fue Donald Trump. Le habló del Mundial 2026. 2 años después, en pleno Mundial de Rusia, la FIFA dio ese Mundial a Estados Unidos. For the 2026 FIFA World Cup, the member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Estas 7 personas que están detenidas, esto que estamos compartiendo es una conferencia de prensa que se dio hace un rato nada más en los Estados Unidos, porque esta es una orden de la justicia de los Estados Unidos y habrá que ver si Suiza accede a la extradición de estas 7 personas que fueron detenidas. Dicen que van a acceder, lo que estamos viendo en pantalla es a Loretta Lynch, que es la fiscal general, sí, de los Estados Unidos, quien comandó todo lo que fue este operativo. Vos ves al FBI haciendo un bruto escándalo por lo de FIFA en Suiza, ¿sí? ¿Y por qué no hicieron lo mismo con los Panama Papers? Si pasaban también por los bancos suizos y se aplicaban las mismas normas, porque después terminaban en los bancos norteamericanos. Ahí no se quejó nadie. Yo no he visto a nadie meter preso, digamos, a ninguna otra empresa, ni ir contra los bancos suizos, ni ir contra empresas suizas, incluidas las deportivas. It's what we know how America acts. They are a big player in the market, of course, in the world, but sometimes they do overstretch the jurisdictional principles. And I think other states do not do that. Y recuerdan a Loretta Lynch, la dura fiscal del Departamento de Estado que en 2015 conmovió al mundo denunciando el FIFA Gate. Hoy trabaja para el estudio Paul Weiss, que tiene como cliente a la propia FIFA. This is a very, very ugly thing from Miss Loretta Lynn. I think, and I share this opinion with a lot of juridical experts. You can't do this if you have been in this office before, and if you have done just these investigations. You can't change the site and work like this. This is very ugly, and you have to see this very, very, very critical. And again, you have to ask, what is the price for this? It should shock us now, but sadly, no. We should be really shocked and surprised. But you and I, Ezekiel, looks like we've been around a long time to
just say, of course, this happens. This is FIFA's US law firm, and it just happens to be the place Loretta Lynch ends up. This is the world we live in. Don't think Americans, don't think Germans, and especially don't think Swiss people are any less corrupt than Latin American people. La nueva política de acercamiento con Estados Unidos buscó atar todos los cabos. En 2020, Infantino también se reunió con William Barr, entonces sucesor de Loretta Lynch. The Infantino regime needs to show a clean break from the Blatter regime. Blatter was not a fan of the United States in many ways. He also presided over the organization when it was prosecuted by the USA. Don't forget, when the raid happened in the Swiss hotel, it was on behalf of the US. So all of this case is the United States is central to the prosecution. So what better way to show that we are different? We must be clean because the US is embracing us. FIFA had to make a very fundamental decision. Do we position ourselves as a victim? Yeah. Or do we run the risk of being declared a criminal organization? It's one and one and two of what you're going to choose there. Of course they were going to work with the Americans. And any qualified lawyer would advise them to do so. It's almost like a plea bargain. Now you have an opportunity for FIFA to make huge inroads in growing the sport, huge opportunity to make a lot of money. And with this World Cup in 2026, that is not the start of, oh, sorry, that is not the end of FIFA's mission to have a World Cup. This is the planting of football's flag in the US and accelerate the growth of the game to a level where it is going to be one of the centers of world football. El fútbol era uno de los pocos monopolios del mundo no controlados por Estados Unidos. Hoy, además de controlar el negocio televisivo en Latinoamérica, sus magnates y fondos de inversión poseen una quinta parte de los clubes de las cinco principales ligas de Europa. The awarding of the World Cup to the U.S. in 2026 has the potential to greatly enhance the U.S.'s standing in world soccer, there's no question. So I think that's probably good for the game. Realmente es una bonanza económica tener cualquier evento deportivo en Estados Unidos. Y yo creo que los de FIFA reconocen eso. Y los que creen que simplemente fue un acto para generar que el Mundial llegue acá, yo creo que es más complejo de eso. Sin embargo, estoy de acuerdo de que sí había un antes y después. But it's not the same kind of crime as was committed in the past, where it was basically, I'm going to pay you so much so that you give me the rights to this competition, which I can then sell on to somebody else at twice the amount. Or I'm going to give you some money so that you vote for me. It still works like this in some ways, but it's more subtle. It's more about, again, political support. No, yo creo que lo tenían prometido Estados Unidos. Al robárselo en Qatar, quitárselo vilmente en Qatar, porque Qatar lo compró a base de toda esta sociedad que hubo y compra de votos y venta de votos. Estados Unidos se molestó muchísimo, Inglaterra es otro país que se molestó muchísimo también. Entonces, después de Qatar, el Mundial iba a ser para Estados Unidos. Lo agrandó más todavía a 48 equipos y Estados Unidos amablemente o cortésmente o como quieras llamarle, humillantemente le dio 10 partidos a Canadá y 10 a México, que son socios comerciales de Estados Unidos. Eran 16 equipos en Argentina 78, 32 en Francia 98 y, gracias a Infantino, serán 48 en 2026. La nueva FIFA evalúa también que los mundiales se jueguen cada 2 años. Más selecciones, más mundiales, significan más votos. Infantino seguirá hasta 2023. Fue reelegido por aclamación y sin opositores, igual que Blatter en los viejos tiempos.
En 2030, la Copa Mundial celebrará 100 años. Uruguay fue la sede en 1930 y sueña ser la sede con Argentina. Pero también China quiere ese mundial y Arabia Saudita. La FIFA seguro lo resolverá de la mejor manera, eligiendo por el bien del fútbol. La nueva FIFA se parece a la vieja FIFA, pero hay una diferencia. Sí, Estados Unidos. El fútbol es demasiado deporte para ser solo negocio y demasiado negocio para ser solo deporte. Con unas 45 personas acusadas, más de 90 delitos y sobornos por más de 200 millones de dólares, el mayor escándalo de la historia deportiva mundial, el FIFA Gate, impulsado por Estados Unidos, puso fin selectivo a una era y abrió paso a un nuevo poder. Lo hizo, claro, por el bien del fútbol.